En esta ocasión voy a realizar una prueba de rendimiento de este Huawei P30 Lite, que pues a pesar de que ya tiene un año de salido aún sigue habiendo interés en la gente. Y aparte el otro día pregunté que si de algunos dispositivos quienes querían ver una prueba de rendimiento y entre ellos estaba este, así que pues todavía hay interesados, así que pues haré esta prueba de rendimiento de este dispositivo, que cabe destacar que trae un procesador el Kirin 710, que yo no estoy muy bien familiarizado con estos de Huawei y todo este pedo, apenas me metí a esto de Huawei. Y mire que este procesador lo están utilizando un chingo los de Huawei, o sea, que tienen como unos 7, 8 celulares. Un vato por ahí me comentó que tenían como unos 8 o 10 celulares con este procesador. Que es como de no mames. Pero bueno, aún así yo he estado utilizando este celular. Lo utilicé pues por 7, 10 días. 7 días me parece. Y me dio una muy buena experiencia. Dentro de lo que cabe en las aplicaciones normales me dio una muy buena experiencia. Ya en juegos también me dio una buena experiencia, nada más porque hace falta calidad y FPS. Pero o sea, con ese procesador no se le puede exigir mucho. Vaya, pues es muy débil en cuestión de potencia. Así que pues vamos a empezar con esto. Y primero voy a tomar temperatura, a ver cómo está apagado. Porque aquí yo lo tengo apagado y está en un 100% de carga, que pues voy a estar tomando temperatura, voy a estar tomando el porcentaje de batería y todo esto. Así que pues, como aquí lo pueden ver, está sobre 29, 28. De la parte de abajo como que me marca un poco caliente, pero no, está bien. Sobre 28 y 30 grados, que es en lo que suelen estar todos. Así que aquí lo voy a prender y voy a tomar tiempo. Esto lo hago más que nada para ver en cuán, por durante cuánto tiempo lo voy a utilizar y cuánta batería ha bajado y todo esto. Trato de tomar en cuenta cada detalle para darles un resultado bueno de la potencia de este dispositivo. Como aquí pueden ver, este P30 Lite trae una ROM de Telcel. Y aquí yo lo compré por Best Buy, trae una ROM de Telcel. Pero pues esto no es como que perjudique en esto, vaya. Así que pues aquí ya prendido. Aquí está, a ver. 100% de carga. Y cabe destacar de que este celular, este Huawei, no tiene problemas con los servicios de Google, como fue en el caso del P40 Lite, que también hice la, voy a hacer la prueba de rendimiento de este. No sé si está en el canal, pero si no está todavía, en un futuro ya va a estar en el canal. Así que pues aquí está, ya coge internet. Y primero lo primero, vamos a empezar a abrir aplicaciones así normales, como vienen siendo estas y estas. Voy a abrir 20 aplicaciones y después voy a pasar entre la multitarea. Así que vamos a empezar con esto. Bueno, que ya con estas son 20 aplicaciones, así que ahora voy a pasar a la multitarea, que sí, aquí se suele cerrar aplicaciones. Como aquí pueden ver en la multitarea, la última aplicación de las viejas, se podría decir, está la de Tutu. Entonces, como ustedes pueden ver, yo llevé un patrón que fue pues abrir todas estas aplicaciones. Y esta es la última que marcó, o sea, solamente permanecieron abiertas
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 aplicaciones. ¿No? ¿15? Sí, 15. Ah, de hecho, ya había sacado el cálculo que eran 20, pero no, güey, son 25. Y pues solamente mantuvo abiertas 15 aplicaciones, que de hecho en el caso del Huawei P40 abrió hasta aquí, permanecieron abiertas las aplicaciones, pero bueno, vamos aquí a lo de la multitarea. Que les digo, también tengo la... Ah, aquí ya se refrescó esta. También tengo la prueba de rendimiento del P40 para el que guste verla. Aquí la tendré o futuramente la tendré. Todas estas se están volviendo a cargar. Que en el caso del P40, lo que pasaba, pasó lo mismo de que algunas aplicaciones simplemente no pasaron a la multitarea, se fueron de la multitarea, pero todas, ni una, se tuvo que refrescar. Pero en este caso estamos mirando que la gran mayoría se están teniendo que refrescar, ya que este dispositivo tiene 4 GB de memoria RAM, 128 con 4 GB de memoria RAM, que me parece una muy mala combinación. Tendría que ser, yo, por lo menos unas 6 GB. O sea, ¿para qué le vas a meter tanta de ROM si no va a tener tanta de RAM? Pero pues, como aquí pueden ver, la verdad es que en este apartado sí no está dando muy mala experiencia, porque la gran mayoría de aplicaciones se cerraron. En este caso, ¿no? Pero se puede ver a que pues estas aplicaciones de benchmark también ocupan mucha memoria RAM. Pero pues como están viendo aquí, bueno, estas que son recientes sí, pero en pocas palabras solamente puede permanecer 15 aplicaciones en la multitarea, pero no todas las puede abrir del tiro. Así que pues es un punto muy malo. Así que ahora voy a tomar lectura, que aunque no parezca, se calientan, ¿eh? Con esto, como ahí lo pueden ver, 37, 38, o sea, es un trabajo muy muy sencillo. Pero aún así se calientan un poquito, o sea, no es como que, ay, no mames, ya está bien caliente, no, para nada. Pero aún así se siente calientito, se siente tibio. Y cabe recalcar de que el material de la parte de atrás de ese dispositivo es cristal y supuestamente a sus costados es aleación de aluminio. ¿Quién sabe? Solamente les puedo asegurar que por la parte de atrás es cristal. Y también aquí les voy a pasar a mostrar el almacenamiento, a ver cuánta memoria tiene disponible para que no haya dudas. A ver, acerca del teléfono. Y aquí está. A ver, ¿dónde están? Aquí. 128... 70 prácticamente libres y memoria RAM 4 GB. Así que pues le queda un restante de un 98%, solamente ha bajado un 2%, no hay tanto de qué preocuparse. Pero ahora en este apartado voy a pasar a Google Maps, que pues ya saben, esto sí tiene mucho, ¿cómo se dice? Sí depende mucho de las gráficas, vaya. Aquí le voy a dar, no sé, a ver, aquí en esto... Cómo está tardando para cargar los relieves y todo esto, que también cabe destacar de que este celular tiene una muy mala recepción en internet. Sí, como lo pueden ver, a ver, ahí, la velocidad que tiene es muy pésima. Sí, ahí pasó 133, pero aún así 124 kilobytes por segundo es muy muy lenta. Ya algo normal viene siendo un megabyte, pero es muy lenta, les digo, no es por mi internet, no, es por la recepción de este, de la... de lo que recibe este celular, vaya. Y como que pueden ver, ya cuando acerco mucho, simplemente no carga las gráficas, güey. En este apartado sí está muy mal. Pero les digo, o sea, no le puedo exigir mucho porque es un celular de hace un año y aparte trae un procesador que quién sabe cuánto tiempo más tendrá. Que bueno, aquí en este apartado ya en cuestión de satélite queda menos que deber, ¿eh? Porque aquí, como lo pueden ver, carga muy rápido estos apartados. Sí, miren, como lo pueden ver, carga muy rápido en este apartado. Sí, aquí en esto se tarda un poquito, pero ya cuando lo acerco carga muy rápido. Ay, güey. Pues dentro de lo que cabe en esto de Google Maps está bien. O sea, para este procesador me parece que está más que excelente. Ya donde nos falló fue en el predeterminado. En eso sí fue donde nos falló un poco más. Pero aquí está bien. También pueden ver, muestra bien las texturas. No lo muestra con la mejor calidad, pero pues muestra bien las texturas. Yo creo que con eso ya está más que suficiente. Ahora voy a pasar al apartado de los benchmark, que solamente haré con estos tres: Antutu, 3DMark y Geekbench. Así que voy a empezar primero con Antutu, que como pudieron ver ahí tiene un puntaje de 143.000 puntos. Que, a ver, voy aquí a iniciar la prueba. Probar de nuevo. Y
Nada más aquí voy a agregar unos cajitos para que ustedes miren. Y no les voy a agregar toda la prueba porque sería muy largo el video. Así que en este apartado solamente les mostraré unos cortos. Aquí están. Que como lo están viendo ahí, se muestra bastante, bastante con lag. Que cabe recalcar de que pues ya he hecho esta prueba anteriormente y hagan de cuenta que esta es la primera fase, la segunda fase es la siguiente, que no recuerdo, es como una bota nada más. La tercera fase, donde muestro los caballos y todo esto, simplemente se la pasa, de que el procesador carece mucho de potencia, vaya. Entonces esto hace que simplemente esa prueba, como es muy difícil, se la pase. Así directo, ahorita aquí les voy a mostrar para que vean, pero pues aquí los dejo. Bueno, pues aquí ya terminó la prueba con 124.000 puntos, que como pudieron ver sacó un puntaje menos al que yo tenía ahí. Y vamos a tomar temperatura a ver qué tan caliente está. Que pues no se siente que se haya forzado mucho, vaya. No, de hecho no. 33, 35. Es una temperatura buena. Pero como pudieron ver, bueno, no sé si echaron de ver. Eso se los señalaré donde se traga esta tercera prueba que les digo. Que pasa de esto porque simplemente le falta potencia al procesador y pasa de esta prueba y ya. Así de fácil. Es como cuando no puedes hacer algo y simplemente dices, ¿sabes qué? Ya no puedo, voy a la chingada. Así de fácil. Así que ahora voy a pasar a esta, la 3D Mark. Y igual aquí les dejaré unas imágenes simplemente para que miren el potencial, entre comillas. Pero bueno, aquí los dejaré. Y ahorita volvemos. Bueno, aquí ya terminó la prueba, pero como pudieron ver, bastantes trabas que hubo, ¿eh? Bastantes, pero bastantes trabas, y de hecho no está nada caliente, porque cabe destacar que la prueba que hice con el Note 10 Lite, en estas pruebas de los benchmark, fue cuando se calentó bastante. Aquí en esta prueba de 3D Mark fue cuando se calentó a morir, güey. Llegó hasta los 52 grados, es donde está bien cabrón, pero aquí pueden ver 36, 37... O sea, todavía 38 y 40 grados lo denomino algo normal. Pero bueno, ahora voy a pasar aquí a esta otra, nada más para que miren su puntaje. Ah, bueno, no les mostré aquí. Este fue el puntaje. Que 28-21, van 28 minutos. Y tiene un restante de 91%, 9% en media hora se le ha bajado. Así que pues aquí en este apartado ya. Ahora vamos a este, que pues solamente lo hago para que miren su resultado, vaya. Ya el que guste, pues que no le interese todo esto, simplemente se salta esta parte, que a la siguiente simplemente es donde voy a empezar a jugar algunos juegos, solamente 4 juegos por 5 minutos, y en algunos voy a grabar la pantalla para que esta madre hierva ahora sí. Que en el P40 lo más que se me llegó a calentar fue a 40 grados, 42 grados cuando jugué Free Fire, pero grabando la pantalla, que aquí ya es donde hay más exigencia y es donde toman más a calentarse. Pero pues esta, como esta no importa tanto, aquí lo voy a dejar y pues prácticamente se debería estar terminando. Aquí ya terminó, pero de hecho se tardó bastante, no sé cuánto tiempo pasó más o menos, pero sí tardó algunos 6 o 7 minutos, que pues obviamente esta prueba no es nada exigente, pero a ver,
39 grados y se calentó un poco más, 40, 39. Se supone que eso no es nada exigente y lo calentó más que cualquier otra, pero pues ahí está el puntaje. La verdad que sí, esto no sé mucho, pero pues ya para el que le sirva, que lo tome, el que no, pues a la chingada. Así de fácil. Y aquí con un 88% restante tras 37 minutos de pruebas. Que pues aquí por lo regular suelo entrar a otras aplicaciones, pero no, o sea, no van a estar abiertas. Entonces paso de esto simplemente porque sé que no van a estar abiertas. Y ahora vamos a jugar. Voy a probar aquí estos juegos que miraron: el Asphalt 9, el Call of Duty, el PUBG y el Free Fire. Y yo sé que mucha gente no le gusta el Free Fire, pero mucha gente me lo pide. O sea, un 50% lo odia y el otro 50% me lo pide, güey. Así que pues lo tengo que hacer, vaya. Y ya con el Free Fire y el PUBG voy a grabar la pantalla, que aquí es donde entro lo más exigente. Y pues, ya saben, voy a jugar 5 minutos con cada juego. Que empiezo a tomar tiempo a partir de que empiezo a jugar ya, o sea, no desde que entro al juego. Que cabe destacar de que aquí pues tengo la calidad mejorada, es lo más que se permite. Aquí está predeterminada y aquí está calidad mejorada. Mejor calidad, vaya. Así que pues aquí le voy a dar a jugar. Ay, güey, aquí ya llegué a los 5 minutos, como lo pueden ver, 5 minutos ya de estar jugando con este juego. Y ahora vamos al siguiente, que de hecho ya lo siento calientito. Aquí tiene un 85% restante. Y vamos a tomar lectura. Tras 5 minutos de estar jugando, y vaya que ya se empezó a calentar, 45, 45, 41, perdón. 41, y pues lo más. Ahora voy a pasar con el siguiente. Y aquí pues voy a cerrar este juego. Ahora vamos con Call of Duty. Listo, aquí entramos. Y solamente para mostrarles la calidad, que pues ahí lo pueden ver, calidad gráfica baja, cuadros por segundo media. Aquí pues no cabe nada que destacar. Pero yo estuve jugando bastante este juego en los días que lo estuve utilizando y no tuve grandes trabas. O sea, para el procesador que es, no tuve grandes trabas. Sí, pues no te da la mejor calidad, la calidad baja simplemente, pero pues ya como que después pasas de esto y te vale madre, lo único que quieres es tener una buena jugabilidad, que no se te trabe ni nada de esto. Así que pues ahorita vamos a darle. Ya se llegó. Vamos aquí a tomar lectura. Y de igual forma, no aumento la temperatura. 42, 41. Pues dentro de lo que cabe está bien. Así que ahora voy a pasar con el PUBG. Mejor simplemente voy a grabar la pantalla en el Free Fire. Que ahorita aquí también nada más les muestro la calidad gráfica y ya pasamos al juego. Bueno, aquí está. Y simplemente para mostrarles la calidad,
Que de hecho lo que he notado que todo, la gran mayoría de celulares corren esta gráfica. Sí, gráfica HD, tasa de cuadros alta. Que pues obviamente para esta potencia debería ser baja en ambos ámbitos, porque pues no tiene nada de potencia. Y nada más lo que se me pasó un poco recalcar es de que tiene un restante de... ¡Ah, pinche madre! Ahí, ni se alcanza a ver, güey. 81%, ahí lo pueden ver. Tras 54 minutos de estar jugando, así que vamos a comenzar. Ah, también cabe destacar de que tengo todos los gráficos descargados, madre ya. Ya se llegaron los 5 minutos y ahora sí ya se siente echando humo, ¿eh? Ya se siente más calientito y no, está a la misma temperatura. Quién sabe, pero yo lo siento más caliente, a lo mejor porque ya tengo rato con él. Ya lo siento un poco más calientito, pero hoy se marca 43. Vaya, en pocas palabras se siente más caliente, pero como ahí pudieron notar en unas partes el piso se miró, bueno, o sea, el pasto se notaba bien culero, o sea, simplemente una mancha verde de que pues los gráficos están muy débiles, vaya. Y aquí voy a pasar con la Free Fire, que ahora sí voy a pasar a grabar pantalla. Nada más que esta madre jale. Aquí está. Graba haciendo pantalla. Iniciar, detener grabación. Presiona el botón. Ok. ¿Está grabando? Sí. Está grabando, ahora sí voy a empezar. Y de hecho cabe destacar de esto del notch, que te hace perder esta parte de la pantalla. Pero yo en parte lo prefiero porque pues ya saben que si tienen los botones muy pegados acá, de repente está muy difícil. Como por ejemplo a mí me gusta jugar así y en veces a esta parte no la alcanza, entonces debes de estar así, pues es un dilema, vaya. Pero a mí por lo menos me gusta que esté un poco más así. Que de hecho estaba mirando el Red Magic, supuestamente el reciente, el del que están hablando todos, del que es muy potente. Y estaba mirando que tiene unos grandes marcos, pero a la vez está muy bien porque les digo, este mismo problema que yo tengo, imagino que muchos lo deben de tener. Y es un punto muy a favor. Y pues este celular está pensado principalmente al gaming. Pero bueno, ya dejando de lado eso, aquí pueden ver los gráficos, brillo alto, brillo, FPS alto y sombra encendidas. Aquí está, ahora simplemente voy a pasar a jugar, que también cabe destacar que tengo todos los recursos descargados y pues estamos grabando la pantalla, así que ahora sí voy a empezar a hervir esta madre, güey. Thank you.
güey. Aquí ya llegamos a los 5 minutos. Y ahora sí, ya esta es la fase final. Y ya se siente más caliente, ¿eh? Pues destacando de que estábamos grabando la pantalla. Y no, güey, sigue igual. Bueno, un poquito, 44 grados. Pero al parecer pues es la temperatura máxima. Voy a pasar aquí, pues ya se terminó de grabar automáticamente. Y ahora la última prueba, que es la de grabar a 4K durante 5 minutos con el flash prendido. ¡Pinche madre! Aquí. ¡Güey! Que de hecho, si lo pudieron notar, ya al último como que sí estaban bajando el rendimiento en el juego, en el Free Fire. Que estaba mirando muy trabado y unas cosas no me respondía y cosas así. Y pues aquí voy a pasar a prender el flash. Y simplemente a grabar aquí. Y si llega a apagar el flash, ahí lo notará, pero aquí le vamos a dar durante 5 minutotes. Acá lo voy a poner de todas maneras, pero aquí está el tiempo y ahorita volvemos. Bueno, aquí ya pasó los 5 minutos. 5 minutos con 19 y hasta eso no se apagó el flash, ¿eh? Aquí está, lo apago y ya. Y ahora vamos a pasar lectura nuevamente. Que 42, 45. Sí, sí, se siente caliente, güey. En esta parte de acá, en esto, se siente caliente, ¿eh? Si cala, llega a calar. Y aparte de que les digo que pues, este material de atrás es cristal, entonces esto hace que te cale más. Pero bueno, como hoy lo pudieron ver, pues dentro de lo que cabe, en aplicaciones normales se entra y sale bien. Ya la multitarea es donde se le pone un poco difícil. Pero pues para una persona que lo quiere para un uso normal está más que bien. Ya pues, si tú quieres algo potente, pues obviamente no es la mejor opción para nada. Hay mejores opciones por este precio, que este celular tiene un precio que ronda sobre los 5,000 pesos. Por ese precio un poquito más ya puedes comprar Redmi Note 8 Pro o por el Mi 9T, que tienen una potencia fenomenal, tienen una de las mejores potencias. Y pues simplemente quería mostrarles el rendimiento que le da este procesador, que pues teniendo en cuenta que es un procesador muy débil, la verdad que da buen rendimiento, vaya, o sea, no es un buen rendimiento, no es como que le vaya a ganar al Redmi Note 8 Pro, pero para tomar en cuenta el procesador que es, el tiempo que ya tiene, pues dentro de lo que cabe está bien. Así que pues, vaya, hasta aquí voy a dejar este video. Ah, bueno, y cabiendo destacar de que bajó un 71, bueno, bajó un 29% en 1 hora 15 minutos. Y no recuerdo, pero me parece que el P40, no, perdón, el Note 10 Lite llegó también como hasta los 75, 78. Aquí les voy a poner el tiempo con el que estuve utilizando el P40 y el Note 10 Lite. Que pues en todos hago esta misma prueba, estas mismas aplicaciones, el mismo tiempo en juegos, a lo mejor no los mismos juegos, pero sí el mismo tiempo de grabación, así que pues aquí se los voy a estar mostrando. Y pues ya, espero les haya gustado este video, les haya sido de su agrado y hasta luego.